quiero estar. Quería estar cuando no estaban bien las cosas, quiero estar ahora cuando están un poco mejor también, así que sí, uno siempre quiere estar. Y me siento bien, me siento muy físicamente bien y por ahí tenemos que trabajar un poco con pelotas, con el Ramo Ramírez y ver cómo estamos, pero después yo creo que bien. Y lo otro, estos tres triunfos sin duda que nos ponen muy bien, aparte de ponernos bien anímicamente, nos acomoda un poco en la tabla y nos pone ahí cerca de los que clasifican para arriba y si hay posibilidad de que caiga por ahí los de arriba, sin duda que a nosotros nos vendría bien porque venimos con un envión importante. El haber ganado este fin de semana ha sido fuerte para todos porque de la forma que fue, quizá después del segundo tiempo se complicó un poco, pero fue ante un gran rival, así que ese mérito sin duda que lo tenemos y lo valoramos mucho. Estamos bien, o sea que estamos subiendo de nivel y anímicamente, como decía, estamos bien, o sea que eso no, sin duda nos ayudará para el envión final y enfrentar a estos rivales que son duros, que son clásicos y que son los partidos que la gente te incita a ganarlos siempre. Así que aparte de la importancia de jugar un clásico, sin duda que están los puntos que nos posibilitarían entrar en la liguilla y pelear por un puesto a la Libertadores. La verdad, hoy entrenamos bastante bien, no hicimos el completo con el equipo, pero sí un gran porcentaje y lo vamos intensificando gradualmente. Espero estar bien para el miércoles, así ya definitivamente sabemos si estamos adentro o no. Hoy haremos seguramente un estudio nuevamente para ver cómo estamos y lo de Edu, la verdad, es lamentable, es algo difícil para nosotros los arqueros. A mí me ha pasado un par de situaciones similares y la verdad que cuesta un poco asimilar, pero bueno, son las reglas que tiene el fútbol. Hoy le toca a él y darle todo nuestro apoyo, nuestro abrazo y la pronta recuperación para que nuevamente pueda estar con nosotros. ¡Sale, sale, Edu!